¿Y con? Rodrigo Villamayor, perdón. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes? Te acabas de bajar, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo está esa emoción? Cuéntanos. Pues, o sea, me siento muy satisfecho porque, o sea, el trabajo que he hecho durante todo, o sea, durante toda mi prepa, pues, ha dado como frutos. Ajá. Pues qué bueno, muchísimas felicidades. Y cuéntanos, ¿a dónde te vas a ir? ¿A qué universidad te vas a ir? ¿Y qué carrera vas a escoger? Voy a estudiar negocios internacionales y me voy a ir a Oxford, a Inglaterra. Y, pues ya voy a acabar todo mis estudios. Pues muchísimas felicidades. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más vas a extrañar del Cumbres? Pues yo creo que a mis compañeros, ese ambiente de unidad entre todos. Pues bueno, entonces puedes terminar dándoles una palabra a los maestros, a tus compañeros, a todos desde lo más profundo de tu corazón. Pues les agradezco todo el esfuerzo que y todas las buenas experiencias que compartimos juntos y pues eso es todo. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este gran logro. Hola, estamos aquí con Bazooka y cuéntanos, ¿cómo te sientes de que ya te graduaste? Feliz por cerrar puertas, pero todavía más feliz por abrir unas nuevas. De verdad, muy contento. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se sienten los papás de que su hijo ya se graduó? Feliz, feliz, muy contenta. Le deseo todo lo mejor a mi hijo. Claro que sí, ¿usted? Muy bien, todo, muy orgulloso de él y agradeciendo a Dios y al colegio que haya concluido esta etapa. ¿Qué piensan ustedes del Colegio Cumbres? Bien, todo muy bien. Todo estuvo 15 años ahí, entonces pues no tengo muchas palabras que decir. Pues muchísimas felicidades y cuéntanos, ¿a dónde te vas a ir a estudiar? ¿Qué carrera vas a tomar? Todo eso. Me voy a Querétaro, a la Universidad de Anáhuac. Voy a estudiar Relaciones Internacionales. Hola, estamos aquí con Lucía Muñoz y con Germán González y quiero preguntarles, chavos, ¿cómo se sienten de que ya no van a ver a sus compañeros? Se siente horrible, la verdad, son como una familia para mí, la verdad, dejarlos es terrible, la verdad. ¿Tú cómo te sientes de que ya no vas a ver a tus compañeros? La verdad es que súper triste porque estuve con ellas toda la vida, o sea, para mí ya son hermanas, ya no son compañeras. Pero, o sea, como decían hace rato, una hermandad es para siempre, entonces estoy segura de que van a seguir ahí en las buenas y en las malas. Pero pues ya no las voy a ver todos los días, va a ser muy diferente. Pero es que tú te vas a ir a Querétaro, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería biomédica. Bien. Y tú cuéntanos, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería mecatrónica. Muy bien. A ver, ustedes son mejores amigos, ¿verdad? Cuéntenos. Cuéntenos una anécdota que hayan vivido en el Instituto Cumbres, así que digan, no, esta está súper chistosa. Yo creo que Germán jugando boli. O sea, no, pues es muy chistoso cuando juega boli. Es súper deportista, pero el boli en especial. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este gran logro y que sigan los éxitos.